¿Escucháis? Es oír y callar. En Eñe Radio. Hola a todas y a todos, aquí estamos una semana más en tiempos de música clásica. Estamos, por tanto, en tiempos de oír y callar. Eñe Radio le dedica un nuevo espacio al disfrute de la música clásica y en ello nos vamos a empeñar también esta semana. Julia desde la mesa de sonido, Fernando al micrófono. Vamos a empezar el programa de hoy y, desde luego, lo primero que tenemos que decir es que el programa de hoy va a ser uno de esos programas especiales en los que nos salimos del esquema habitual. Hoy vamos a hacer un programa dedicado al sonido de las campanas. Así, tal cual. Y esto, claro, pues es difícil enmarcarlo dentro de compositores y compositoras y estructuras de música académica, ¿no? Porque el sonido de las campanas, como ya os podréis imaginar, es un sonido que es música, desde luego, pero que tiene unos orígenes muy diferentes y unas finalidades muy diferentes. Así que, bueno, vamos a empezar este programa. ¿Y por qué hacemos el programa este de hoy dedicado al sonido de las campanas? Bueno, pues porque hace algunos meses, bastantes quizá, Laura y Alfonso, que son dos seguidores que tenemos en Almería de este programa, pues me lo sugirieron. Oye, ¿podrías hacer un programa dedicado al sonido de las campanas? Vale, pues recogí el cable y me puse manos a la obra, que no ha sido fácil, desde luego. Y bueno, pues aquí estoy. Vamos a presentar este programa dedicado al sonido de las campanas, así que va por vosotros, Laura y Alfonso, que sé que vais a tener un bebé dentro de pocos meses, ¿no? Un niño dentro de poco, a principios de junio, creo. Bueno, pues va por vosotros. Así que vamos a empezar con el sonido de las campanas y vamos a empezar a escuchar una obra musical, eso sí, pero para ir ambientándonos. La obra se llama La Campanella y es una música de Paganini que hemos oído ya una versión de esta partitura, pero versionada para piano solo, que es una versión que hizo Franz Liszt. Bueno, pero ahora vamos a oír la música original, una música para violín y orquesta compuesta por Paganini. Bueno, pues el uso de las campanas es un sonido que ha llamado la atención, por supuesto, a muchos músicos y muchos compositores y vamos a intentar hacer un campo amplio, ¿no?, sobre todo ello. El uso de las campanas, desde luego, está muy relacionado con la presencia de las iglesias dentro de nuestra cultura popular, porque es ahí donde están las campanas, ¿no?, en las iglesias. Pero ¿qué pasa? Que no todo el mundo sabe ni tocar las campanas ni entenderlas. Hoy en día me refiero, claro, porque en épocas pasadas todo el mundo sabía interpretar lo que hacían sonar las campanas, desde luego. Teníamos los clamores, por ejemplo, que son ese toque que avisa del fallecimiento de algún vecino, el toque de la campana que avisa una misa próxima y que sirve de transmisión social y de comunicación hacia todos los hombres del pueblo, el aviso de tormentas, huracanes, fuegos, incluso eclipses se anuncian con las campanas, ¿no? El sonido de la campana, desde luego, está en nuestro ADN cultural y lo tenemos integrado en nuestras vidas. Y desde luego hay veces que los que por lo menos hemos estado en pueblos donde el sonido de la campana sigue siendo protagonista en muchos casos, cuando no lo tenemos o no lo escuchamos, quizá alguna vez lo echamos en falta. Desde principios del siglo XX y más notablemente durante la década de los años 60, los campanarios de muchas ciudades y municipios españoles se electrificaron para facilitar el trabajo que cada vez tenían que desarrollar personas
que no estaban ni entrenadas ni preparadas para hacerlo sonar, ¿no? Este tipo de trabajos ha ido en declive, así que el hecho de hacer sonar las campanas se ha automatizado. Sin embargo, no hay una tecnología que supla ni los repiques tradicionales ni el sentimiento con el que el campanero hace sonar las campanas de una manera real, ¿no? El oficio de campanero requiere estar informado de todo aquello que ocurre en la localidad antes que nadie. Después, transmitirlo a través de un repertorio de toques que asegura al campanero que esos toques los va a entender todo el pueblo, ¿no? Y con este sonido, los vecinos interpretan perfectamente si se trata de una llamada a misa, de un nacimiento, si se está tocando a fuego, si se está avisando de algún otro suceso, y todo esto forma parte del saber popular que se transmite de padres a hijos. La identidad de cada lugar está ligado al toque manual de las campanas. Cada localidad cuenta con una particularidad específica que también se manifiesta a través del sonido de las campanas. Es notorio, ¿no? Hay en algunas regiones de España que el toque de campanas, por ejemplo, para una misa de boda es de una manera y en otras regiones es diferente, ¿no? Aunque tiene algunas similitudes, pero son toques diferentes, ¿no? Todo esto forma parte del patrimonio cultural inmaterial que se dice, ¿no? Esta serie de conocimientos han sido transmitidos de generación en generación desde hace siglos, porque son siglos los que tenemos de tradición en este repertorio de toque de campana, ¿no? Y que ha servido quizá como el medio de comunicación más antiguo y más fiable. La protección de los toques de campana manual supone preservar, además, dos pilares fundamentales de esta tradición: las campanas como sistema de comunicación y la figura del campanero, y aquí estamos hablando casi siempre en masculino, ¿no? Es una persona masculina la que se encarga del toque de las campanas, que es la que ha aprendido a tocar las campanas y la que se encarga, como decíamos, ¿no? de ser el primero en saber las noticias y de transmitirlas. Por ejemplo, en Albaida, que está en la provincia de Valencia, hay un trabajo metodológico y científico que ha recogido más de 3.200 toques diferentes de campanas, ¿no? Solamente en una región de España, ¿no? 3.200 toques. Y todo esto está documentado, archivado y muy, muy documentado, como decíamos. Tenemos un refrán en nuestro saber popular, desde luego, que nos vincula con la presencia de las campanas y de su sonido, ¿no? Este refrán es que ni camino sin atajo, ni campana sin badajo. Una tradición propia dice que, por ejemplo, el campanero tiene que tener en su mente la frase gramatical que ha de comunicar con su toque para que los vecinos entiendan perfectamente lo que quiere anunciar, ¿no? Es algo parecido, aunque salvando las distancias, por supuesto, algo parecido a lo que se les dice a los que aprenden a tocar la corneta, ¿no? En el servicio militar, ¿no? Que al tocar la corneta tienen que, en su mente, pensar las sílabas que están diciendo para que la corneta las transmita, ¿no? Pues es un poco así, ¿no? El campanero tiene que pensar la frase que está transmitiendo a su pueblo para que el pueblo la entienda, ¿no? Y, por ejemplo, una de las frases típicas que los campaneros aprenden para transmitir a los pueblos cuando tienen que tocar, cuando viene una tormenta, que podría ser una tormenta fatal y que pues, tiene que preservar a la población de lo que puede venir, ¿no? Ya que, entre otras cosas, nos estamos refiriendo aún a que entonces la población era mayoritariamente agrícola. Bueno, pues cuando venía una tormenta que podía ser fatal, la frase que todos los campaneros aprendían para transmitirla con ese toque a las campanas es: tente nube, tente tú, que Dios puede más que tú. Bueno, la presencia del sonido de las campanas pertenece a nuestra cultura, ya que desde siempre y desde generaciones su sonido nos ha acompañado y casi siempre hemos relacionado su sonar con episodios cotidianos de la sociedad en la que nos hemos desarrollado. Así, por ejemplo, también vemos cómo en las obras literarias de nuestra cultura y de nuestra historia cultural, vemos cómo el sonido de las campanas también tiene su importancia y ha quedado reflejado, ¿no? Os voy a leer ahora un pasaje de una de las leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer, y dice así:
Dormía esta noche pasada como duerme un hombre que trae en el cuerpo 13 leguas de camino, cuando he aquí que en lo mejor del sueño me hizo despertar sobresaltado e incorporarme sobre el codo un estruendo horrible, un estruendo tal que me ensordeció un instante para dejarme después los oídos zumbando cerca de un minuto, como si un moscardón me cantase a la oreja. Como os habréis figurado, la causa de mi susto era el primer golpe que oía de esa endiablada campana gorda, especial desochante de bronce, que los canónigos de Toledo han colgado en su catedral con el laudable propósito de matar a disgustos a los necesitados de reposo. Renegando entre dientes de la campana y del campanero que la toca, disponíame, una vez apagado aquel insólito y temeroso rumor, a coger nuevamente el hilo del interrumpido sueño, cuando vino a herir mi imaginación y ofrecerse ante mis ojos una cosa extraordinaria. Bueno, y dejamos aquí el relato para aquel que quiera saber cómo acaba todo esto, pues que acuda a la leyenda titulada El beso de Gustavo Adolfo Bécquer. Tenemos también otros ejemplos en la literatura española, por ejemplo, al principio de La Regenta, de Leopoldo Alas, también tenemos una referencia clarísima a cómo los personajes protagonistas de estos primeros capítulos están en torno a una campana que le llamaban la Wanda, ¿no? Y que estaban en torno ahí subidos al campanario y tal, bueno, y tienen sus peripecias ahí. Quiero decir que las campanas no solamente forman parte de nuestra herencia cultural en cuanto a ese sistema de comunicación que he intentado referir antes, sino que además han formado parte de la literatura, también de la música y de, al fin y al cabo, del saber popular. También, pues eso, ¿no? Ha habido refranes, hay leyendas, hay todo tipo de manifestaciones, ¿no? Culturales, vamos a decirlo así, entre comillas, en torno a las campanas. Bueno, pues ahora que ya hemos hecho un relato un poco extenso y presentando un poco qué es esto de las campanas y el toque de las campanas, vamos a oír un ejemplo de qué es lo que vamos a hacer en el programa de hoy, y vamos a oír varios ejemplos de toques de campanas. Vamos a oír ahora el toque de difuntos en la iglesia de Santo Tomé, en Toledo. Y como estábamos diciendo que se trata de un lenguaje y de un sistema de comunicación, vamos a ponerlo así entre comillas, antiguo, y que hoy a lo mejor ya no dominamos tanto, pero que efectivamente está en nuestra tradición cultural, una de las preguntas que primero o que nos podemos hacer es cómo podríamos conservar este tipo de comunicación, este tipo de lenguaje, este tipo de música, al fin y al cabo, ¿no? Bueno, pues el Ministerio de Cultura presentó solicitud para inscribir el toque manual de campanas y que se reconozca como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por parte de la UNESCO. Este impulso para promover la candidatura de esto que estamos diciendo ha sido presentada por diferentes asociaciones dentro de España, entre ellas
Hispania Nostra, Campaners de Albaida, el Museo Internacional del Toque Manual de Campanas, MITMAC, etcétera, ¿no? Hay diferentes asociaciones que están empeñadas no solamente en la conservación, sino en la catalogación, en el estudio y en el archivo de toda esta tradición. Así, en 2018, por ejemplo, todas estas organizaciones ya a nivel internacional, no solamente en España, sino dentro de Europa, organizaron un gran concierto de campanas en el que participaron más de 1.000 campaneros de toda Europa. Un año después se consiguió que esto se declarase manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial, lo que ya supone de hecho una protección a nivel nacional en cada uno de los estados donde se ha hecho esto. Estas asociaciones que han promovido que el Ministerio de Cultura pues tenga esta iniciativa tienen un portal web donde recogen algunos de los lugares donde en España se cuenta con el toque manual de campanas, ¿no? Y en estos momentos me parece que el número de lugares que tienen toque manual de campanas supera los 400, ¿no? Los 400 campanarios de iglesias donde todavía se toca manualmente las campanas, ¿no? Bueno, como vemos, es una tradición que la vida del siglo XX y XXI pues está dejando de lado, pero que también al mismo tiempo, bueno, pues hay esa intención de conservar en parte, ¿no? Este saber popular. Bueno, vamos a seguir oyendo toques de campanas, ¿no? Y ahora vamos a oír el toque de campanas característico del monasterio de San Pelayo, en Oviedo. Bueno, como habéis podido comprobar, este espectacular sonido del campanario del monasterio de San Pelayo en Oviedo nos da pie a hablar ahora de la afinación de las campanas. Y es que yo desde el principio había dicho que con las campanas se hacía música, ¿no? Al fin y al cabo. Con esa música se sirve como medio de comunicación y sirve como transmisión de noticias, pero al fin y al cabo es un instrumento musical y ese instrumento musical emite una nota. Así que, por tanto, la afinación de las campanas no es una cosa sin importancia, desde luego, ni es baladí. Es algo muy importante. El sonido que emite una campana al ser golpeada es una mezcla de múltiples frecuencias acústicas de importancia relativa muy diferente a la hora de definir la nota de esa misma campana.
porque al fin y al cabo estamos hablando de música, ¿no? Entonces ya tendríamos que estar también hablando del sistema de afinación y del sistema temperado, bueno, que eso ya sería un lío tremendo, ¿no? Donde nos podríamos meter. Pero al fin y al cabo, estas notas que emiten las campanas y que emiten todo este juego de campanas, ¿no? Como hemos oído el ejemplo, ¿no? En este toque del campanario del monasterio, pues estas campanas tienen que convivir en unas y otras, ¿no? El sonido de una tiene que convivir con el de otra y tiene que ser un sonido que sea agradable al oído, ¿no? Cuando una campana emite sus frecuencias parciales sin la adecuada relación entre ellas, es decir, que no están bien afinadas, la percepción de su sonido por el oído humano deja de ser agradable, ¿no? Ya que las ondas del sonido de estas dos afinaciones chocaría y sería un sonido desagradable, ¿no? Que es lo que no puede ser, ¿no? Esta relación de frecuencias puede ser la adecuada, pero no guardar ninguna relación con las frecuencias atribuidas a las notas de la escala musical, ¿no? La escala que conocemos, ¿no? Do, re, mi, fa, sol, la, si, etc. En este caso, aunque su sonido pueda ser agradable al oído, las campanas que no guardan esta relación solamente pueden ser tocadas solas, ¿no? No pueden estar en relación con otras campanas ni con otros sistemas parecidos, ¿no? Como por ejemplo los carrillones, ¿no? Que ya también hablaremos de lo que es un carrillón. Así que la afinación, como estábamos diciendo, al ser golpeada una campana, esa onda de sonido que va emitiendo, tanto de las campanas graves como de las campanas más agudas, tiene que estar perfectamente engarzado todo para que el sonido, según va viajando en el aire por esas ondas que perfectamente se oyen, ¿no? Esas ondas que suben y bajan, pues sean agradables de oír, ¿no? El ajuste de estas frecuencias no se puede hacer únicamente modificando la forma exterior de la campana. Es decir, la campana tiene esa forma que todos conocemos, ¿no? Precisamente para la difusión del sonido, ¿no? Sino que además hay que controlar cuidadosamente el espesor de la pared de la campana y el espesor de la pared donde se golpea la campana, ¿no? Que es donde realmente se produce la nota musical, ¿no? La creación de un juego o conjunto armónico de campanas, ¿no? Como hemos referido en un campanario, ¿no? Cuando en un campanario conviven varias campanas, estas campanas tienen que armónicamente estar conjugadas, tienen que estar afinadas, ¿no? Para producir esta armonía. De esta forma se logra que el sonido de las campanas sea musicalmente agradable al oído, tanto sonando de forma individual como haciéndolo en compañía del restante juego de campanas, ¿no? Así que, bueno, esto, como podréis imaginar, es mucho más difícil que afinar, por ejemplo, una guitarra, un violín o un piano, ¿no? Que ahí tenemos unas clavijas, la clavija se va para arriba, para abajo, ponemos el diapasón, comprobamos que la cuerda está bien afinada y ya está, ¿no? Aquí hay que comprobar que el sonido, según se transmite a lo largo del aire, esté perfectamente afinado y que esa onda de sonido que se produce no entre en cacofonía con una campana que no tenga el grosor adecuado o que no emita la nota adecuada, ¿no? Por lo tanto, es una cosa bien delicada y bien, bien importante, ¿no? A la hora de confeccionar el campanario de una iglesia, ¿no? Que, como decíamos, es donde siempre están las campanas, ¿no? En las iglesias. Bueno, para oír un ejemplo más, vamos a oír cómo en el monasterio de Silos las campanas anuncian a misa. Las campanas, además, pues tienen una relación con el campanero que las toca y en alguna medida también tienen relación con el pueblo al que bajo cuyo amparo están, ¿no? Esas campanas, ¿no? Las campanas se las conocían con sus nombres, ¿no? Las campanas tenían nombre. Por ejemplo, con las seis campanas que actualmente todavía se les llama así en la iglesia de Santa María del Pi de Barcelona, pues figuran, y además siempre hay nombres femeninos, ¿no? La Antonia, la Andreu, la María, la Vicenta, la Josep y la Esquirol o la Miquela.
O también, por ejemplo, con las campanas de la iglesia de Santa María del Mar, la Asunta, la Conventual, la María Salvatella, la Andrea y la Vedada. Bueno, pues en fin, es una curiosidad más, ¿no? Por ejemplo, la Catedral de Barcelona cuenta con un campanario de 21 campanas, ¿no? Todas, por supuesto, con nombre femenino. Y aquí, bueno, solamente destacar la más antigua, que se llama la Severa, que fue fundida en el año 1508, o la Honorata, que fue también fundida en tiempos de Felipe V y que se hizo con la fundición de los cañones de la guerra de sucesión, ¿no? Ya sabemos que los reyes estaban siempre relacionados con guerras y demás. Bueno, recordáis, ¿no?, que al principio de este programa os había relatado cómo Gustavo Adolfo Bécquer, no muy contento con el sonido de una de las campanas, nombraba el nombre de la gran campana de la Catedral de Toledo, que le llaman la Gorda, ¿no? Y bueno, pues evidentemente, pues, por sus características, se le puso ese nombre, ¿no? Todavía en las primeras décadas del siglo XX, el sonido de las campanas se sobreponía en los pueblos y ciudades al rumor de la vida cotidiana. Es decir, que este sonido de las campanas era un sonido mayor que cualquier otro sonido que la vida cotidiana podría hacer, ¿no? Sus tañidos regían y ponían orden y armonía en los trabajos y en las horas de cada jornada, en los trabajos agrícolas y también en los trabajos y en la jornada laboral que se producía en los pueblos, ¿no? Por los artesanos, que se llamaban entonces, ¿no? Eran la gente que no trabajaba en el campo y que se dedicaba, pues, a labores de construcción o de servicios, pues tenían esa jornada que también estaba marcada por el toque de las campanas. Esto, desde luego, no pasa en las ciudades de hoy en día, en las ciudades grandes, donde el ruido urbano supera con mucho el sonido de cualquier campanario que haya en las iglesias. Que las iglesias de las grandes ciudades siguen teniendo campanarios y estas campanas siguen sonando, pero prácticamente no se las oye, ¿no? Basta con poner atención al tono de la cadencia o modulación de los sones para, cuando estás en un sitio donde sí que se oyen las campanas, pues apreciar que hay diferentes formas de tocar la campana, ¿no? Pero cuando estás en una ciudad donde prácticamente no se oye la campana, oyes una campana de repente cuando vas paseando por, pues vamos a poner el ejemplo, ¿no?, en Madrid, ¿no?, por el barrio de Iglesia, entonces sí, vas por ahí por la calle, casi casi debajo de la iglesia, y se oye la campana y la oyes, pero no, te alejas dos bocacalles y ya dejas de oírla, ¿no? Digamos, es una de las características. Entonces, la gente que vive en este tipo de ciudades ya no interpreta, no sabe interpretar el sonido de las campanas, porque el sonido de las campanas ya no regula la vida social y la vida laboral o la vida religiosa, por supuesto, de las personas que viven dentro de allí, ¿no? Antes, por ejemplo, todos al oírlas entendían los mensajes, ¿no?, y sabían el significado de la llamada. Bastaba con poner atención al tono y a la cadencia o modulación de los sones. Si repicaban o volteaban, era señal de contento. Si tocaban a rebato, era advertencia de una amenaza inminente. Si doblaban, era porque un vecino se había muerto, etcétera, ¿no? Los toques eran diferentes, incluso dentro de los mismos motivos, porque también aquí había clases sociales. Y en el caso de los funerales hay cosas muy curiosas, ¿no?, que también varían en cada pueblo, pero lo que no varía es que esta diferencia social se producía en todos los pueblos. Lo más normal es que, por ejemplo, en los funerales el tañido estaba en función de lo que pagaba la familia del difunto a la iglesia para que hiciera sonar las campanas. 4 toques era para gente de clase alta, 2 para los pobres y 3 para hombres y 2 toques para las mujeres. Bueno, es una de las curiosidades. Vamos también a oír un nuevo toque de difuntos del monasterio de Silos, que es el campanario que hemos oído antes. Pues ahora vamos a oír cómo en este monasterio el campanario llama a difuntos. Thank you.
Bueno, y mientras seguimos oyendo de fondo este sonido, esta llamada a difuntos en el monasterio de Silos, vamos a decir algunas cosas más, y es el hecho de la fabricación o el arreglo de las campanas, ¿no? Como decíamos, cuando una campana no estaba perfectamente afinada había que arreglarla, ¿no? Y el arreglo o fabricación de una campana nueva costaba mucho. Todos, y además cada campanario y cada pueblo, y dentro de cada pueblo, cada parroquia quería tener la mejor campana, el mejor campanario, ¿no? Además de la burocracia, permisos eclesiásticos, justificación por la necesidad de nuevas campanas, la tasación, adjudicación y subasta, ¿no? Para ver quién se encargaba de poner el material necesario para hacer las campanas, llevaba a veces pleitos de adjudicación bastante laboriosos y bastante farragosos, ¿no? Porque como podréis comprobar, o como podréis entender, mejor dicho, la fabricación de una campana llevaba un material que no se tenía generalmente, no era un material fácil de adquirir, ¿no? El metal necesario para una campana es mucho y es de una precisión muy, muy concreta, ¿no? Este proceso de fabricación era largo, casi siempre una campana nueva venía a sustituir una campana rota anterior, ¿no? Una campana que bien se había roto con el uso o bien que no estaba perfectamente afinada, ¿no? Entonces lo que se hacía era pesar la campana antigua para fundirla, y en el peso de esta campana lo que se tenía que tener bien claro era que el mismo material que tenía la campana era el que se iba a utilizar para fabricar la campana nueva, ¿no? Para fundir la campana nueva. Tenemos en cuenta que una campana de nivel medio, ¿no? Ni las muy grandes ni las muy pequeñas, estaba en torno a los 400, entre 400 y 600 kilogramos de peso, ¿no? Lo normal era que el campanero era el que también supervisaba y realizaba él mismo el molde donde se iba a fabricar la campana, y esto se solía hacer en un hoyo en el suelo donde se construía en este hoyo un molde de ladrillo y argamasa para echar ahí el material, el hierro fundido para fabricar esta campana, ¿no? Todo este proceso de fabricación duraba entre 3 y 8 días, y luego una vez la campana nueva volvía a salir, ¿no? Se había enfriado ya todo, se volvía a pesar la campana para comprobar que efectivamente estaba con el mismo material, se volvía otra vez a comprobar la afinación de la campana, etcétera, etcétera. Bueno, ya todo lo que hemos contado antes, ¿no? Y esto nos llevaba a que las campanas eran tan importantes que las campanas servían, como hemos dicho ya, para un sistema de comunicaciones. Entonces, ahora voy a intentar explicaros un poco qué significa el toque de las campanas, ¿no? Y hacer un poco un repaso de los toques diarios que había en las campanas, ¿no? Por ejemplo, las bodas. Era una de las cosas que se utilizaban para anunciar con las campanas, ¿no? Era uno de los toques más habituales. En este caso, las campanas repicaban, es decir, que repetían de una forma vigorosa y continuada un sonido para reflejar la alegría que supone una boda, ¿no? Ya entendemos que una boda es un acontecimiento feliz. El momento en el que se hace este toque es justo al final de la ceremonia, cuando los novios ya se han comprometido delante de las autoridades eclesiásticas. Otro de los toques tradicionales de las campanas, los funerales. Es de los eventos donde aparecen más variedad, ¿no? en la forma de tocar las campanas. Los toques de campana se producen al comienzo del funeral, ¿eh? Cuando va a empezar la ceremonia del funeral. Y es conocido como el toque de difuntos, ¿no? Que así lo hemos anunciado cuando hemos oído, por ejemplo, el toque de difuntos en Santo Tomé y en Silos, ¿no? Se golpeaban antiguamente en un número diferente de ocasiones, como ya hemos dicho. También si era hombre o si era mujer, se tocaban de diferente cantidad de toques, y si era rico o si era pobre, también se tocaba en diferente cantidad de toques. Actualmente, por supuesto, se dobla por igual, ¿no? en los funerales, sea de la clase social que sea y sea del género que sea. Además, hay que tener en cuenta que el timbre de la campana, que pertenece a una nota más grave y a la frecuencia de una forma más lenta, es lo característico para doblar pausadamente y de una manera intercalada el toque de campanas, como acabamos de oír en el monasterio de Silos. El Ángelus es otro de los toques habituales de la campana. Es uno de los toques de campana con más antigüedad, con origen desde el siglo XIII, hay noticias para ello, ¿no? Y es una, bueno, anunciaba el Ángelus, lo que anuncia es un momento de oración en el día, generalmente dedicado a la Virgen María, y este movimiento se produce al mediodía y se caracteriza por marcar tres campanadas en la iglesia, tres, ¿no?
Otro de los toques también que hemos aludido de una manera fugaz, ¿no? El toque de tormenta. Este movimiento tenía una función muy clara y tenía que ver con la meteorología, obviamente. El toque de tormenta anunciaba la llegada de un temporal a la localidad en la que se encontraba y se comunicaba a los hombres que se encontraban trabajando en el campo. O sea que las campanas, lógicamente, el campanario de una parroquia se oía no solamente en el pueblo, sino también en el campo circundante. Otro de los toques también que hemos hecho referencia, el toque de fuego, también conocido como toque de arrebato. Este toque de campana es muy alocado y se mueve de una forma vertiginosa. Su función es la de anunciar una emergencia y solicitar la ayuda de los vecinos, que buscarán cómo resolver la situación. Es decir, que aquí ya no solamente anunciaba de que algo malo estaba pasando, sino que se estaba pidiendo ayuda, ¿no? Los vecinos tenían que acudir a ayudar a solucionar lo que estaba pasando. Otro toque habitual es el convocatorio a la misa, ¿no? La llamada a la misa, ¿no? También lo hemos oído en el campanario del monasterio de Silos. Denominadas señales, ¿no? Este toque para la misa se denomina señales y también se mueve en tres ocasiones, también se hacen tres toques. La primera de ellas se produce media hora antes de que comience la misa, la segunda en los 15 minutos previos al inicio de la misa y la última justo antes de empezar la misa. Dependiendo de la cantidad de campanas que tenga el campanario, pues el fenómeno del repique, del famoso repique, pues puede ser más o menos llamativo, ¿no? Como habríamos podido decir, ¿no? Y luego ya dentro de la vida monacal, porque hay aquí todos estos toques que estamos diciendo son toques que afectaban al común de los habitantes de una población, ¿no? Pero luego ya dentro de la vida monacal también había diferentes toques de campana que iban marcando la vida propia de los monjes, ¿no? El toque de maitines, de vísperas, etcétera, ¿no? Tampoco nos vamos a liar mucho en explicar mucho más de todos estos toques porque nos haríamos demasiado largos, pero tenemos que saber que los monjes sabían distinguir cuando se llamaba a vísperas, se llamaba a maitines, se llamaba a oración, etcétera, ¿no? Así que todos estos toques también eran toques que de alguna forma se repetían todos los días y por eso no solamente se transmitían de padres a hijos, sino que al oírlos todos los días, pues estos toques se continuaban, se quedaban grabados, ¿no? Porque es que se escuchaban continuamente, ¿no? Por lo general, el sacristán era el encargado de tocar las campanas cuando no había un campanero o el sacristán era el campanero, por decirlo así, ¿no? Y los vecinos, al igual que pagaban igualas para tener servicio de veterinario, etcétera, pues también pagaban igualas para que el sacristán tocara las campanas, ¿no? Todos los toques comenzaban con campanas pequeñas, los toques diarios me estoy refiriendo, y pasaban a las más grandes, ¿no? Por ejemplo, toques diarios, había un toque diario de la oración y era al alba, es decir, al salir el sol. Era un toque en el que ya se estaba empezando a decir que ya salía el sol y que había que hacer la primera oración. Estamos hablando de tiempos en los que la población era obligatoriamente religiosa, ¿no? Al mediodía había un toque que tiene un título curioso, no un título, un nombre curioso, ¿no? El nombre es el tintirimbulo. Y este toque se hacía sonar al mediodía, es decir, a las 12, hora solar, ¿no? Estamos hablando. Y pues se anunciaba de alguna manera que ya había llegado el mediodía y que se aproximaba la hora de comer, ¿no? Hay, por ejemplo, un canto curioso, ¿no? En uno de los pueblos que en torno a este toque pues hay una coplilla, ¿no? Que dice, tan tan que viene el nublo por la carretera de Monteagudo. Dile al pastor que toque el tambor, dile a mi abuela que toque la vihuela. Es decir, deja de trabajar y vámonos ya que va a empezar la hora de comer, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, también había toques cuando anunciaba la noche, los clamores, la campana, etcétera, las misas, toques cuando morían niños, ¿no? Que se le decían las glorias, para anunciar fiestas y bodas, tormentas, como hemos dicho, etcétera, fuegos, bueno, toda una serie de actividad que estaba en torno a ello. Bueno, y ahora pues vamos a poner un ejemplo también de un sonido que es, bueno, que como podría decir que es el campanario el campanario por excelencia de la cristiandad, ¿no? Vamos a oír brevemente cómo suena el campanario de la Basílica de San Pedro. Thank you.
corazón de la cristiandad llama a los fieles de todo el orbe con el latido de sus campanas. Bueno, ya vemos cómo este campanario de la Basílica de San Pedro pues tiene ¿no? bastantes campanas y es muy espectacular, ¿no? Como también hemos oído otros campanarios espectaculares en el programa de hoy, y que de alguna forma, pues claro, cuanto mayor era la orbe donde estaban estas iglesias, pues mayores tenían que ser las campanas para que todo el mundo las pudiese oír, ¿no? Así que os podéis imaginar que durante siglos el tamaño de las campanas, el tamaño de los campanarios, la altura de esos campanarios y todo lo que se transmitía a través de las campanas, pues era de enorme importancia social para para comunicarse con el pueblo, ¿no?, en el que estaban inmersas estas campanas. Os he hablado antes también de un aspecto que es algo parecido a las campanas y que son los carrillones. El carrillón es también un instrumento que también forma parte de algo parecido a lo que es un campanario o a las campanas, y que tiene ciertas similitudes y que también ha tenido, por supuesto, el paralelo, ¿no?, con el toque de campanas. Así que vamos a oír ahora, y luego voy a explicar una cosa, vamos a oír ahora lo que es el toque de gloria en el carrillón de la Catedral de Toledo. Bueno, este ejemplo que hemos oído pues nos hace comprender perfectamente que hay una diferencia importante entre lo que es el sonido de las campanas y el sonido de un carrillón, ¿no? Que un carrillón es como un modo de órgano aéreo, vamos a ponerlo así, no sabría muy bien qué adjetivo poner ahí, y que está dispuesto en torno a las campanas también y en torno a la escala musical, ¿no? También tiene una afinación mucho más clara porque también son mucho más pequeños, etcétera, pero que sirve tan solo también para determinados oficios y para determinados momentos religiosos, o sea, que no tiene ni la trascendencia ni la importancia, ¿no?, de lo que estamos hablando ahora, ¿no?, del juego de campanas, ¿no? Simplemente lo hemos traído porque es algo que aparece en muchas ocasiones junto a los campanarios. A continuación lo que vamos a hacer es escuchar ahora una obra musical que está originado e inspirada en el sonido de las campanas y que está traída por un grupo oriental. Vamos a oírlo y después os comento una cosa. Thank you.
mientras seguimos escuchando un poco de fondo esta música inspirada, como decía, en el sonido de las campanas, vemos que, a pesar que, como os he anunciado antes, se trata de un grupo oriental y que parece que esa tradición cultural está bastante lejos de nosotros, hay algo que parece común a todo ello, ¿no? Y es que el sonido, este sonido de campanas o este sonido que imita las campanas y que, como veis, también tiene muchas equidistancias con el sonido de la naturaleza, ¿no? Que podríamos apreciar ahí también el sonido de pájaros, el rumor del agua, el rumor del aire, en fin, hay mucho de naturaleza, ¿no? entre toda esta sonoridad, pues parece que es algo que también que es como una música que nos predispone, ¿no? para la tranquilidad, para la reflexión, para estar a gusto, para en fin, un entorno agradable, ¿no? Y en esto parece que tanto culturas occidentales como culturas orientales estamos todos muy de acuerdo, ¿no? Hay ciertos ambientes que nos son propicios para la reflexión, ¿no? Que nos son propicios para la tranquilidad, ¿no? Y este es un caso claro, ¿no? El sonido de la campana, el sonido que emite un gran instrumento de metal de dimensiones enormes y de tamaños monstruosos, ¿no? Golpeados con un metal y cuyo sonido va viajando a través del aire, ¿no? por esas ondas sonoras, pues eso nos llega a nuestra sensibilidad y a nuestros sentidos de una manera muy clara, sea cual sea nuestra procedencia cultural, ¿no? Así que vamos a seguir en este ambiente y, dando una vuelta por esta parte oriental, vamos a escuchar un ejemplo de la música que utilizaban los monjes tibetanos también para hacer sus meditaciones y sus ejercicios espirituales, ¿no? Que podríamos decir. Y aunque en realidad es muy diferente de lo que estamos hablando ahora, ¿no? De esta tradición religiosa, católica, occidental, ¿no? De los campanarios, el sonido de la campana está también, el sonido de este tipo de campanas que vamos a oír ahora, está también muy, muy inmerso en su espiritualidad, ¿no? Podemos entenderla bien como un pequeño paréntesis que hacemos entre estas sonoridades para ver cómo otras culturas también utilizan estos sonidos para su reflexión y para sentirse bien. Vamos a oír ahora un ejemplo de cómo suenan los cuencos tibetanos. Bueno, veis que estas sonoridades de estos cuencos tibetanos son muy parecidas y muy diferentes, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? Y me intento explicar, muy parecidas porque es este tipo de sonido que golpeando un metal, pues se transmite a través del aire y se producen esas ondas sonoras, ¿no? Y muy diferentes porque, bueno, la campana que nosotros conocemos, pues es un instrumento enorme que se cuelga en un campanario y que está a una altura muy, muy, muy notable, ¿no? Muy, muy elevada, ¿no? Sin embargo, los cuencos tibetanos son cuencos, ¿no? Como la palabra dice. Curiosamente, están realizados con una aleación de al menos siete metales, ¿no? En unos casos tienen
tienen que ser 7, en otros casos son 9, pero al menos tiene que ser una aleación de 7 metales. Esto seguramente tendrá su explicación y hoy por hoy no la sé, pero bueno, en cuanto alguno quiera apuntarnos, ¿no?, en nuestro WhatsApp de la emisora la significación de estos 7 metales, pues estaremos encantados de escuchar su mensaje. Bueno, pues como decía, esta aleación de 7 metales es lo que provoca que este elemento, este cuenco, tenga ese sonido tan peculiar, y que son cuencos que se tienen bien sobre la mano o bien sobre su tamaño, pues sobre una mesa, pero bueno, sobre la mano, porque hacen también no solamente se escucha el sonido del cuenco, sino que se transmite la vibración a través de la mano, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir escuchando ahora cómo estos cuencos tibetanos ejercen esta música con un ejemplo parecido, pero que tiene algunas diferencias. Sin abandonar nuestra zona oriental del planeta, pues vamos a escuchar ahora un ejemplo de un campanario. Ahora volvemos otra vez a las campanas, pero de un campanario no cristiano, sí católico, pero no cristiano. Vamos a oír, que hemos oído antes el campanario por excelencia de la cristiandad, que es la Basílica de San Pedro. Vamos a oír ahora lo espectacular del campanario de la iglesia ortodoxa por excelencia, de la Catedral de San Petersburgo. Bueno, y no queremos ser ya tampoco muy abundantes en este sonido de campanarios, ¿verdad?, que quizás nos va a saturar, ¿no?, de tanta campana y tanto sonido, ¿no?, que desde luego son muy difíciles de captar en un micrófono, ¿no?, este tipo de grabaciones. Podréis comprender que son extraordinariamente difíciles, ¿no?, porque grabar la voz humana o grabar un instrumento, el piano, una guitarra, un violín, etcétera, tiene su dificultad, pero muy controlada y muy bien manejada por los técnicos de sonido, ¿no? Pero la grabación de un campanario es extremadamente complejo, ¿no?, porque el micrófono ni puede estar muy cerca de la campana, porque entonces no recogería la onda sonora, ni tampoco muy lejos, ¿no?, porque entonces tampoco recogería toda la riqueza armónica que se desprende de los primeros armónicos de esos sonidos, ¿no? Es extraordinariamente difícil. Bueno, pues ahora nos vamos a alejar un poco ya del sonido de las campanas propias, ¿no?, de los campanarios, y nos vamos a escuchar pues unos breves ejemplos de qué han hecho los músicos
los músicos y músicas, por supuesto, en torno al sonido de la campana, ¿no? Y es que las personas que se han preocupado, ¿no?, por llevar este sonido a sus partituras, ¿no?, pues son conscientes del protagonismo que este tipo de saber popular tiene en la mente de todos, ¿no? Entonces, la aceptación popular que tiene cuando un sonido así está dentro de una orquesta, ¿no? Como primer ejemplo, vamos a ver cómo el compositor Rodion Sedrin, en una versión que hizo del bolero a propósito de la suite de la ópera Carmen de Bizet, pues hizo una introducción musical donde están introducidos, valga la redundancia, estas campanas. Vamos a oírlo. Bueno, y hemos podido comprobar cómo utiliza, ¿no?, Sedrin, cómo utiliza estas campanas dentro de la orquesta, que son campanas perfectamente afinadas, y diréis, bueno, ¿y cómo hace este sonido, ¿no? Utiliza, evidentemente no se sube a un campanario, ¿no?, para tocar este sonido de campanas, sino que dentro de la percusión, dentro de ese gran abanico de instrumentos que tienen las personas que se encargan de la percusión, pues está uno de los atriles, pues tiene un campanólogo, que se dice, ¿no? Son unos tubos metálicos colgados sobre unas cadenas y que, golpeados con unos martillos, pues emiten estos sonidos afinados y que imitan bastante bien el sonido de la campana, que es lo que habéis oído en este ejemplo. Bueno, y ahora vamos a irnos a otro ejemplo muy diferente, y es que todo lo que hemos hablado en este programa tiene que ver con el sentimiento religioso, con la espiritualidad y con todo esto, ¿no? Y ahora nos vamos a oír un ambiente bien diferente, pero en el que también se utiliza la campana, ¿no?, y en el que nos vamos a hacer eco de que ese sonido de la campana está en nuestro ADN cultural, ¿no?, que es una de las cosas que dije al principio. Más al contrario de un ambiente religioso, nos vamos a ir a un ambiente social y político, ¿no? Las campanas sirven para tañir del sentimiento muy especial de un suceso terrible, ¿no?, como es en el caso que nos vamos a referir ahora. Vamos a oír ahora una cantata compuesta por el compositor catalán Lluís Llach. Lluís Llach es un compositor no de música clásica, sino de música de autor, ¿no?, como se podría decir, ¿no?, de canción de autor. Y se va a referir a un hecho que sucedió en el 3 de marzo de 1976, en aquella transición política que sucedió en España, ¿no?, a la muerte del dictador. Transición pacífica, podríamos decir. Bueno, después de que os cuente lo que os voy a contar, no sé si podríamos seguir diciendo que la transición aquella fue pacífica. En este momento, estamos hablando del 3 de marzo de 1976, pues sucedió algo estremecedor y que Lluís Llach vivió, y lo que hizo fue inspirarle la composición de una cantata que es la que vamos a oír, ¿no? Es, además de una cantata, es un homenaje a los muertos, a unas personas que murieron, y sobre todo es un grito de condena y de incontenible ira. Lluís Llach fue un cantautor perseguido por la represión franquista, ¿no? Durante el tiempo en que Franco estuvo vivo, pues era un cantante prohibido, desde luego, en España, y una vez muerto el dictador, pues regresó
regresó a Cataluña después de su exilio en París, ¿no? Y puso letra y música a este suceso que, como digo, pasó en 1976. Y el título que le puso a esta cantata fue Campanadas a Morts, en catalán, claro, por supuesto. El mismo día que sucedieron estos hechos fue cuando empezó la composición de esta cantata, ¿no? Y habla en concreto, como he anunciado un poco antes, habla sobre tres personas que murieron, ¿no? Que se conoció esa noche que murieron, que luego fueron más, ¿no? Que luego fueron cinco, pero bueno, en un primer momento fueron tres. Una huelga general había llevado a cientos de trabajadores a una asamblea en el interior de una iglesia de la capital alavesa, ¿no? En Vitoria. La policía ordenó el desalojo y el párroco intentó impedirlo basándose en el concordato con la Santa Sede, ¿no? El párroco decía que dentro de la iglesia nada de policía ni nada de nada, ¿no? Pero fue inútil. Impelidos por los botes de gas lacrimógenos lanzados al interior, los trabajadores que estaban allí reunidos en asamblea tuvieron que salir de la iglesia en masa, asustados y con síntomas de asfixia. Fuera les aguardaba el pánico y la muerte. Murieron, bueno, la policía cargó a tiros contra todo lo que salía de la iglesia. Y bueno, pues tres trabajadores de 27, 17 y 19 años murieron de forma inmediata, ¿no? Otros dos más murieron más tarde en el hospital. La policía, cuando empezaron a salir aquellas centenares de personas de la iglesia, estaban reclamando que llegaran fuerzas allí, ¿no? Que llevasen más gente allí, más policías, que habían disparado más de 2.000 tiros, ¿no? 2.000 tiros que no eran de fogueo, eran balas de verdad, ¿no? Esas eran las comunicaciones que se escucharon entre los agentes de la policía, que estaban comunicando que no eran capaces de contener la gran masa de gente que salía aquel 3 de marzo del 76 de la iglesia de Vitoria, ¿no? Bueno, toda esta noticia, por supuesto, corrió como la pólvora, y Luis Jack compuso de un tirón, empezando esa misma noche, ¿no? Compuso de un tirón esta intensa y trágica cantata, ¿no? Que sería el icono y la referencia de una larga noche en del franquismo y de la transición. Era una enérgica declaración política contra una represión que se estaba produciendo y que en los albores de la democracia pues no dejaba de tener unos tintes demasiado brutos, ¿no? Por decirlo así. Un año después de estos sucesos, en el año 1977, esta cantata se grabó en disco y, bueno, pues tuvo, como os podréis imaginar, un éxito arrollador, ¿no? Esto fue, bueno, pues se convirtió de alguna forma en el himno de la resistencia política que se estaba produciendo en aquella transición, ¿no? Que decimos muchas veces que fue una transición modélica y pacífica, pero que tuvo más de 300 muertos, ¿no? En toda España hasta que se llegó a la consolidación de la democracia, ¿no? Bueno, en esta cantata son 17 minutos de música y es un requiem que abre la puerta a todo esto que estaba intentando contar de alguna forma, ¿no? Es también una obra musical a un estilo al que no nos hemos acercado hasta ahora en demasía, ¿no? Porque bueno, no es un estilo de música clásica, aunque sí que está arreglada está acompañado por una orquesta sinfónica, pero Luis Jack es un compositor de canción de autor, ¿no? No es un compositor a los que llamamos clásico, ¿no? De música sinfónica, ¿no? Sino que es un tipo de música muy diferente, ¿no? Bueno, luego podréis comprobar cómo la letra, ¿no? de esta cantata pues es desgarradora, ¿no? Y aunque esté en catalán, la entendemos perfectamente, ¿no? Assassins de rounds, de vides, de que mai no tingueis repòs, en cap dels vostres dies, que en la mort perseguissin de nostres memòries. Bueno, no sé si lo he pronunciado muy bien, pero lo que dice es así, ¿no? Asesinos de razones y de vidas, que nunca tengáis reposo en
en ninguno de vuestros días y que en la muerte os persigan vuestras memorias, ¿no? Como veis, es una letra de rabia, ¿no? contra todo aquello que pasó, ¿no? Luis Jacques orquestó esta obra de una manera magistral, ¿no? Porque sin ser un gran dominador de esta técnica, bueno, pues ya lo podréis oír, es una música que pone los pelos de punta, ¿no? Y lo llamó Campanadas a Mortes, es decir, utilizó el sonido de la campana, y además al principio de la cantata suena la campana, utilizó el sonido de la campana como símbolo de ese sustrato popular que tenemos, ¿no? en nuestro ADN, ¿no? en nuestro saber popular, ¿no? Sin más, lo que vamos a hacer es oír esta cantata y después seguiremos contando alguna cosa. Thank you.
tenga un reposo en cap dels vostres dies i que la mort us persegueixin les nostres memòries. Assassins! Assassins d'error! Tots guardem aquesta llum i els nostres ulls seran llampecs pels teus vespres. 17 anys només i tu
tan vell, envejós de tan jove bellesa, has volgut esquinçar els seus membres, però no podràs, que del seu cos tenim record i cada nit aprendrem a estimar-lo. 17 anys només, i tu tan vell, impotent de l'amor que ell tenia, li has donat l'amor per companya, però no podràs, que per allò que ell va estimar, el nostre cos sempre estarà en primavera. 17 anys només, i tu tan vell, envejós de tan jove bellesa, has volgut esquinçar els seus membres, però no podràs, que tots guardem aquella llum i els nostres ulls seran llampecs pels teus vespres. I els nostres ulls seran llampecs.
Campanadas a Morts ha sido la cantata que ha quedado como símbolo de la mentira que sustentó la denominada transición pacífica hacia la democracia. Cada vez que esta cantata suena, se hacen presentes los crímenes de Estado de una etapa negra, desde luego, falsamente presentada como idílica y ejemplarizante. En palabras de Louis Jacques, lo que pasó fue terrible, pero ha sido casi más terrible el olvido que se ha echado encima. Bueno, y esto es uno de los ejemplos que, como decíamos, ¿no?, como las campanas forman parte, ¿no?, de nuestros sentimientos y de nuestra forma de hacer música, ¿no? Y vamos a acabar ya nuestro programa, y como no podía ser de otra forma, vamos a poner una obra de una mujer compositora, ¿no?, que hasta ahora no hemos oído nada. Y bueno, pues para cerrar nuestro programa en el día de hoy, vamos a escuchar una obra de Vítězslava Kapralova. Es una música que ya conocemos, hemos escuchado en varias ocasiones músicas de esta compositora, y ahora, para despedir el programa, lo que vamos a hacer es oír unas variaciones, así es el título de la partitura, Variaciones del Carrillón de la Iglesia de Saint-Étienne-du-Mont. Es una partitura muy cortita para piano, y con ella os decimos adiós.